Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con Bautismo de Fuego de Andrés Sapkowski. Y estamos en la, la reunión de las hechiceras otra puta vez. Que no para de estar la mierda de las hechiceras aquí. Qué pesadilla, tío, en serio. Oh, qué cansinez. Pero bueno, venga, vamos a seguir a ver si podemos ya acabar con esto, porque poner voz de tía me están jodiendo la garganta, cosa mala. Así que sigamos. ¡Basta! gritó. ¡Cállate, Sabrina! ¡No te dejes provocar, Francesca! ¡Basta ya de Zanefi y de Gastán! ¡Eso ya es historia! Historia, pensó con un sorprendente sentimiento de destreza, tranquila. Pero un sobre la que pero una sobre la que ellas, desde campos diferentes, había ejercido influencia. Habían contado con ello, sabían lo que hacían y por qué. Y nosotras, hechiceras imperiales, no sabemos nada. De verdad somos como recaderas, pensó, que saben a por, a por qué se las manda, pero no saben para qué. Está bien que se forme esta logia. Los diablos saben en qué acabará esto. Pero bien está que comience. Continúa, Jennifer. pidió Filipa. No tengo más que decir. Es que le puse una voz al principio, en los primeros libros le puse una voz en plan mujer, pero muy así. Así que no sé. No tengo más que decir. La hechicera morena apretó los labios. Repito que fue Cisaya de Bries quien me encargó conducir a Ciri al Garstán. Lo más fácil es, es echarle la culpa a todos a los muertos. Bufó Sa Sabrina Glevisin, pero Filipa la cayó con un brusco gesto. No quería mezclarme en lo que iba a pasar aquella noche en Aretusa. Siguió sí, Jennifer más pálida y visiblemente nerviosa. Quiero tomar... quería tomar a Ciri y huir a Zal de Zalef, Pero Tesaya me convenció de que la aparición de la muchacha en el... en el... ¡Oh! En el Gastán sería un gran shock para muchos. Y que sus profecías emitidas durante el trance acabarían el conflicto. No le he la culpa a ella porque pensaba igual. Las dos cometimos un error, pero el mío fue sin embargo mayor. Se hubiera dejado hacer de al, al cuidado de Rita. Lo que sucedió no se puede cambiar, la interrumpió Filipa. Un error lo puede suceder a cualquiera, incluso a Tisaya de Bries. ¿Cuándo vio a Tisaya Bobrina de Zaciri? ¿Tres, tres días antes del comienzo del Congreso, dijo Margarita Luxanchil. en Gurs -Velen. Yo lo conocí también entonces. En cuanto la vi, al momento reconocí que era una pequeña extraordinaria, una, pe una persona extraordinaria, extraordinariamente extraordinaria. Habló la, la hasta entonces silenciosa Ida M. A. M. Sydney, puesto que en ella se con se concentra la herencia de una sangre extraordinaria. Esperad un momentillo. Ahora, joder, mucho mejor. Me, es cosa mía, ¿vale? En echar la antigua sangre, un material genético que predestinía aún su portadera a capacidades extraordinarias, la predestina para el gran papel que habrá de cumplir. que tiene que cumplir? ¿Por qué dicen las leyendas, mitos y profecías de los elfos? preguntó con énfasis Sabrina Olivicín. —Todo este asunto desde el principio me apesta a cuentos y fantasías. Ahora ya no tengo dudas. Estimadas señoras, os propongo para variar que nos ocupemos de algo serio, racional y real. Inclino mi cabeza ante la sobria racionalidad, que es fuerza y origen de la gran ventaja de, no de vuestra raza. Y damián sonrió levemente. Sin embargo, aquí en un grupo de personas capaces de hacer uso de la fuerza, la cual no siempre se deja analizar y explicar racionalmente, me parece poco adecuado despreciar las profecías de los elfos. Nuestra raza no es tan racional, ni de la racionalidad toma fuerza. Pese a ello, existe desde hace decenas de miles de años. Ahora viene. Vale. El material genético llamado antigua sangre del que hablamos se mostró sin un embargo menos resistente. Advirtióse a la de Tankerville. Incluso las leyendas y profecías élficas que, nos... que no desprecio en absoluto reconoce que la antigua sangre desapareció completamente, se extinguió. No es cierto, señora Aida. ¿No hay ya en el mundo antigua sangre? La última que la tenía en las venas era Lara Dorrena de Todos conocemos las leyendas de, la de Lara Dorre y creen los. No todos, dijo Asir Van Anahid, tomando la palabra por primera vez. He estudiado muy pro superficialmente vuestra mitología y no conozco esta leyenda. No eres una leyenda, dijo Filipa es una historia verdadera. Hay alguien entre nosotras que conoce perfectamente no solo la historia de Lara y Kregenan, sino también sus con su continuación, que será sin duda muy interesante para todas. Te pido que tomes la palabra, Francesca. De lo que dices, sonrió la reina de los elfos, se entiende que no conoces la historia peor que yo. No lo excluyo, pero te ruego que la cuentes. Para probar mi sinceridad y lealtad a la logia, afirmó con la cabeza Anid Angleana. Bien. Les pido a las señoras que tomen una posición cómoda, porque la historia no será corta. La historia de Lara y Kregenan es una historia verdadera, tan oculta hoy día, sin embargo, bajo cuentecillos ornamentales que es poco reconocible. Existen también enormes diferencias entre la versión humana y la élfica, y en ambas se advierte el chauvinismo y el odio radical racial. Por eso dejo a un lado los adornos y me remito a unos hechos puros y duros. Así, Gregnán de Loz era un hechicero, y la dadora en una maga élfica. aen Seabern, sabedora, una de las portadoras de la enigmática Encheaer, la antigua sangre. Un misterio incluso para nosotros, los elfos. La amistad y luego el lazo amoroso. Entre ellos fueron al principio saludados con alegría por ambas razas. Sin embargo, al poco aparecieron enemigos decididos contrarios a la idea de la unión de la magia élfica y humana. Tanto entre los elfos como entre los humanos hubo quienes consideraron aquello una traición. Hubo también ciertos problemas. Hoy día oscuros, de carácter personal, de ceros y en... celos y envidias. En pocas palabras, a causa de una intriga. Creerán fue asesinado. La adorren acosada y perseguida. Murió de agotamiento en un despoblado, dando luz a una hija. La niña se salvó de milagro. La amparó Cerro, reina de Redania. Oh, Dios mío, qué asco. Me está jodiendo la voz esto. Asustada por la maldición que se le había arrojado Lara cuando cerró, le negó ayuda y la expulsó al frío del invierno. Interrumpió Kairamead. Si no hubiera cobijado a la, nin a la niña... Hoy le ha caído sobre ella y su estirpe las consecuencias de la terrible maldición. Precisamente estos son los ornamentos del cuento de hadas a los que ha renunciado Francesca, le cortó a Filipe Earhart. Antegámonos a los hechos. El don, profet El don profético de las sabidoras de la antigua sangre es un hecho, dijo Ida Emeán, alzando los ojos hacia Filipe, y la repetición de todas las versiones de la leyenda del sugestivo motivo de la profecía da a qué pensar. La de hoy. Y lo dio entonces. Lo da hoy y lo dio entonces, confirmó Francesca. Los rumores sobre la maldición de Lara no se acallaron. Eran reco recordados incluso 17 años después, cuando la muchacha a la que cerró había acobijado, llamado llamada Rianon. creció para ser una muchacha cuya belleza asombrecía incluso a la legendaria belleza de su madre. Rianon llevaba el título oficial de princesa redana y y no poca casa reinante se interesaba se interesaban por ella. Cuando entre los muchos competidores, Rianon eligió por final Goidemar, el joven rey de Temeria. No faltó mucho para que los rumores de la maldición arruinaran el matrimonio. Sin embargo, los rumores no le llegaron al pueblo con verdadera fuerza. Hasta los tres años de la boda de Goidemar y Rianon Durante la rebelión de Falca. Que creo que es como se llama Cidri ahora. Es que se llama Falca, ¿no? o algo así. Fringila que nunca había oído hablar de Falca ni de sus cejas. Francesca se dio cuenta de ello. Eh, qué tontería, porque lo has puesto que nunca había oído hablar de Falca ni de sus cejas, ni de sus las cejas. Pero vamos a ver, no tendrás que poner, pues se quedó sorprendida y tal se dio cuenta. No. Que nunca había oído hablar de Falca ni de, su las jef, de, ni de su las cejas. Joder, qué mal estoy leyendo, me cago en Dios. Ahora que no me oye. Para los reinos del norte, explicó. Fueron aquellos trágicos y sangrientos acontecimientos. Hasta hoy vimos en la memoria, aunque hayan pasado cien años, en Nígar, con el que por entonces el norte apenas tenía contactos. Esta historia es seguramente poco conocida. Por eso me permito recordar ciertos hechos. Falco era, Falca era la hija de Bridán, rey de Redania Del matrimonio se deshizo cuando le cayó en gracia la hermosa Cerro La misma que luego acogió a la hija de Lara Se han conservado un documento que da cuenta pro, prolija Y, y embrolladamente la, de las causas del divorcio Pero también se ha conservado un pequeño retrato de la primera mujer de Bridán Que dice mucho más Era una noble cobira, sin duda medio elfa pero con un decidido predemonio de características humanas. Ojos de nemita loca, cabellos de ahogado y labios de lagartija. Joder, vaya cuadro de mujer, ¿no? En pocas palabras, a la feucha la enviaron de vuelta a Covir junto con su hija de un año, falca. Y pronto lo, eh, se olvidaron de la una y de la otra. Falta, falca. Siguió sí, al cabo Anid de Angliana. Joder, lo voy, a, lo voy a decir con esta voz, tío, porque estoy hasta los huevos de poner la voz de mujer. Falca, siguió al cabo Anida de Angliana, hizo que se la recordara al cabo de 25 años, alzando una revuelta y matando con sus propios brazos a su padre, a Cerro y a dos medio hermanos. La revolución armada estalló al principio como lucha de la primogénica verdadera por recuperar su trono, apoyada por parte de la nobleza Covira y Temeria, pero pronto se convirtió en una revuelta campesina de enorme alcance. Ambas partes se permitieron, se permitieron macabras crueldades. Falca pasó a la leyenda como un demonio sangriento, aunque en esencia lo más probable es que simplemente dejara de poder controlar la situación y las nuevas consignas que se cosían cada día en los estandartes de la rebelión. Muerte a los reyes, muerte a los hechiceros, muerte a los sacerdotes, a la nobleza, a los ricos y señores, al poco muerte a todo lo que vive, porque ya no había forma de contener a los, re a los rebeldes borrachos de sangre. La, rebeli la rebelión comenzó a extenderse a otros países. Los estaduales escribieron acerca de ello. Me interrumpió con énfasis Sabrina Glavishin. Y Doña sir y la señora Vigo lo habrán leído sin duda. Acorta, Francesca. Pasa al y a los tres niños de Houtmore». De acuerdo. Rianón, la hija de la de Lara dorren que había sido acogida por Cerro y por entonces mujer ya de Goidemar, rey de re, rey de Temeria. Fue apresada casualmente por los rebeldes de Falca y encerrada en el castillo de Udbor. En el momento de su captura estaba encinta. El castillo se defendió. Joder. Es que se va a tirar un buen rato. El castillo se defendió todavía a largo tiempo después de la rebelión de que la rebelión fuera aplastada y Falca ejecutada, pero Goidemar lo conquistó por fin y liberó a su mujer con tres niños, dos muchachas que ya andaban y un, ni y un niño que lo estaba intentando. Rianón había enloquecido mar lleno de rabia, sometió a tortura a todos los prisioneros y con los fragmentos de, confe de confesiones interrumpidos por los gritos se hizo una imagen in inteligible de lo sucedido. Falca, cuya belleza había tomado más, más de la abuela élfica que de la madre, regalaba sus encantos con liberidad a todos sus a atamanes, desde los nobles hasta los simples capitanes y sargentos cosacos, asegurándose así su lealtad y fidelidad. Por fin quedó preñada y parió un hijo. Jun ...justo al mismo tiempo en el que Rhiannon, encerrada en Outbor, daba luz a unos mellizos. Falca ordenó añadir su bebé a los hijos de Rhiannon. Según se dice, afirmó que solo las reinas eran dignas del honor de ser nodrizas de sus bastardos... ...y la misma suerte les esperaba a todas las testas coronadas en el nuevo orden que ella, Falca, construiría después de la victoria. El problema radicaba en que nadie, incluyendo a Rianón, sabía cuál de los tres era hijo de Falca. Se pensaba que con mucha probabilidad sería una de las niñas, porque Rianón había dado a luz al parecer a una niña y un niño. Repito, al parecer, porque pese a las jactaciones declaraciones de Falca, a los niños los criaron nodrizas campesinas comunes y corrientes. Rianón, cuando la curaron por fin de la locura, no recordaba casi nada. Cierto, había parido. Cierto, le traían a veces a la cama al, al trío y se lo enseñaban. Nada más. Entonces llamaron a los hechiceros para que investigaran a los tres y determinaran quién era quién. Guidemar estaba tan rabioso que tenía intenciones de matar al bastardo de Falca una vez que lo, descubriese, que lo descubriera, y además públicamente. No podíamos dejar que se llegara a ello. Después de ahogada la, de ahogada la rebelión, se habían permitido indecibles bestialidades para... Para con los rebeldes capturados, había que poner por fin punto final. La ejecución de un niño de menos de dos años, ¿os imagináis? Así que surgiría una leyenda. Y habían comenzado a circular, circular rumores de que la propia Falca había nacido en consecuencia de la maldición de Lara Dorren, lo que era, por supuesto, una estupidez. Falca había nacido antes de que Lara conociera a Cregenan, pero a pocos les apetecía contar los años. Se escribieron y publicaron furtivamente Panfletos y, y absurdos documentos Incluso en la Academia de Oxenfurt Vuelvo sin embargo a las pruebas Que nos pidió Goy de Mar ¿Nos? ¿Quién es el alzó la Cabeza? Es decir, ¿a quién? A Tisaya de Bries, Augusto Wagner, Leticia Cham Joder Charbonnel y Englindey Dijo Serena Francesca A este equipo me añadieron Luego a mí era una joven hechicera, pero de pura sangre élfica. Y mi padre, biólogo aunque renunciara a mí, era un sabedor. Yo sabía lo que era el gen de la antigua sangre. Y este gen se encontró en Rianon, cuando los examinasteis a ella y al rey antes de que examinara a los niños. Afirmóse a la de Tankerville. Y en dos de los niños lo que permitió encontrar al bastardo de Falca, que carecía de dicho gen. ¿Cómo salvasteis al niño de la ira del rey? De una forma muy simple. La elfa sonrió. Fingíamos que no lo sabíamos. Le explicamos al rey que el asunto no era fácil, que seguíamos investigando, pero que estas investigaciones llevan su tiempo. Mucho tiempo. Voy a volver a poner mi voz. Guidemar, hombre en el fondo noble y de buen corazón, se tragó todo y no nos apresuró para nada. Y los tres crecían y corrían por todo el palacio, despertando la alegría de la, pa de la pareja real y de toda la corte. Amebuet, Fiona y Adela. Tres pillos muy parecidos, como tres gorriones. Se lo observaba con atención y de vez en cuando, sobre todo a cuando alguno de los niños liaba a alguna, surgían las sospechas. Fiona vertió un día desde la ventana el contenido del orinal directamente so sobre el gran condestable. No sé qué es. Esta la llamó en voz alta bastardo diabólico y se despidió de su cargo. <laughs> Algún tiempo después, ama vez. Am Embadurnó las escaleras con sebo y cierta dama de la corte, cuando le estaba metiendo la mano en yeso, gruñó algo de la sangre maldita y se despidió del palacio. Por su parte, charlatares de más baja cuna saludaron a picotas y a los zurriabos, así que todos se aprendieron pronto a callar la boca, incluso cierto varón de una estirpe muy antigua, al que Adela disparó con el arco en el trasero. Se limitó a. ¡No nos extendamos con las travesuras de los pequeñajos! le cortó Filipe Ailhar. ¿Cuándo se lo dijo por fin a Goy de Mar, la verdad? Nunca se le dijo. No preguntó por ella y a nosotros esto nos convenía. Pero, ¿cuál de los niños era el bastardo de Falca? ¿Lo sabías? Por supuesto, Adela. ¿Y no Fiona? No, Adela. Murió de peste. Bastardo diabólico, sangre maldita, hija de la demoníaca Falca. Durante la epidemia, pese a las protestas del rey, ayudó a los sacerdotes en los hospitales de, de entre muros. <coughs> Salvo a niños enfermos, se contagió y murió. Tenía 17 años. Un año después, su supuesto hermano Amabet se enredó en un amorío con la condesa Anna Cam Camení y resultó asesinado por unos esbirros alquilados por el conde. Ese mismo año murió Rianón, desesperada y vencida por la muerte de sus hijos, a, lo que, a los que adoraba. Entonces Guedemar nos llamó de nuevo. La última entonces de los famosos tres, la princesa Fiona, interesaba el. Al rey de Cintra, Corán. Le quería... Perdón. La quería por esposa de su hijo, también llamado Corán. Pero conocía los rumores que corrían y no quería casar a su hijo con la posible bastarda de Falca. Le aseguramos que todas nuestras autoridades que Fiona era hija legítima. No, si... no sé si lo creyó, pero los jóvenes se gustaron y de esta forma la hija de Rianón, la retratada abuela de vuestra Ciri, se convirtió al poco en la reina de Cintra. O sea... La retatarabuela. O sea, la abuela o la tatarabuela de la leona de Cintra, ¿no? De la abuela de Ciri. Creo, es que no estoy muy puesto en esto. Aportando a la dinastía de los Coram el famoso gen que vosotras seguís persiguiendo. Fiona. dijo tranquila Enid de Gleana. No era la portadora del gen de la antigua sangre, al cual ya entonces llamábamos gen de Lara. ¿Qué es eso? El portador del gen de Lara era Amabet. Y nuestro experimento continuaba, porque Anna Kameny, por la que había perdido la vida en el amante y el marido, estando todavía de luto por las dos, dio a luz a unos gemelos, un muchacho y una muchacha. El padre era indudablemente Amabeth, porque la muchacha era portadora del gen. Recibió el nombre de Muriel. —¿Muriel, la bella pícara? —se asombró la de Tancarvin. —Eso fue mucho más tarde. —Francesca sonrió. —Al principio era Muriel, la, pequeñ la pequeñuela. Y de verdad era una niña monina y dulce. Cuando cumplió los catorce años se hablaba de ella ya como Muriel de ojos de terciopelo. Más de uno se en sus ojos. La casaron por fin con Roberto, conde de Garramón. ¿Y el niño? Crispín. No era portador, así que no nos interesaba. Resulta que murió en no sé qué guerra, porque solo tenía lo militar en la cabeza. ¡Espera! Sabrina, con un brusco movimiento, removió sus cabellos. Murió en la bella picarrera madre de Adalía llamada la Vidente. cierto, confirmó Francesca. Interesante persona, Adalía. Adalía. Perdón, que lo he puesto mal. Una poderosa, fuente, un perfecto material para una hechicera. Por desgracia no quiso ser hechicera, prefirió ser reina. ¿Y el gen? Preguntó Asirbar a Bar Anahid. Era portadora. Es curioso, pero no. Así pensaba. así meneó la cabeza. El gen de Lara puede ser tra traspasado directamente solo por, por línea femenina. Si el portador es un hombre, el gen se atrofia en la segunda y hasta en la tercera generación. Uy, perdón. Pero luego se activa de nuevo, dijo Felipe a Adalia, que estaba carente del gen, era al fin y al cabo madre de calance y calance, abuela de Ciri. Ah, eh. Portadora del gen. Ah, no entendido que estaba carente de gen era al fin y al cabo la madre de Carance y Carance abuela de decir y portadora del gen no sé no he entendido bien eso pero bueno la primera desde ganón Hablo de pronto o sea la de Tancarville. cometisteis un error Francesca había dos genes uno el verdadero estaba escondido latente lo pasasteis por alto en Fiona engañados por por el fuerte y claro gen de Amabed pero lo que tenía Amabed no era un gen sino el activador Doña Sir tiene razón. El activador que se traspasa por línea masculina y en el caso de Adalina se manifiesta ya tan escasamente que no lo descubristeis. Adalia fue la primera hija de la pícara. Los siguientes hijos con toda seguridad no tuvieron ya ni rastro del activador. El gen latente de Fiona también, seguro, hubiera desaparecido en el caso de sus descendientes masculinos, como muy tarde en la tercera generación. Pero no desapareció y yo sé por qué. Maldita sea. Sí, no. Sirvo entre dientes, Jennifer. Me he perdido, anunció Sabrina Glevisin. En la selva, en la selva toda. Oh. En la selva de toda esta genética y genealogía. Francesca trajo hacia sí una una patera, un patera. Vale. Una patera con frutas. Extendió la mano, murmuró un encantamiento. Pierdo perdón por estas psiqui... joder. Sí, con... joder. Esperaos, que lo leo bien. Sicoquinesia. De barraca de feria. Sonrió y ordenó a una manzana roja elevarse por alto, por encima de la mesa. Pero con ayuda de las frutas en limitación me será más fácil aclarar todo, incluyendo el error que cometimos. Esta manzana roja... Espérate, voy a mirar lo que está hablando, joder. Vale, esta manzana roja es el gen del ara, la antigua sangre. La manzana verde representa el gen latente. La granada es el pseudogen, el activador. Comencemos. Esta es Rianon, la manzana roja, su hijo Amabed, la granada, la hija de Amabed, Muriel, la bella pícara, y su nieta, Dalia, granadas también, siendo las últimas, en... las últimas en desaparecer. Y esta es la otra línea, Fiona, la hija de Rianon, una manzana verde, su hijo Corved, rey de Cintra, verde, el hijo de Corved y Ellen de Caedwen, de Agorad, verde. Como habéis advertido en las siguientes generaciones con descendientes exclusivamente masculinos, el gen desaparece, ya es muy débil. Abajo del todo tenemos, sin embargo, Granada y Manzana Verde, Adalia, Princesa de Maribor, y Dagorad, Rey de Cintra, y la hija de los dos, Carance, una manzana roja, un gen de Lara renacido y fuerte. El gen de Fiona, asintió con la, con la cabeza Margarita Lux, Antil. se encontró con el activador de Amaveta a causa del matrimonio incestuoso. Nadie le prestó atención al parentesco, ninguna de la genealogía. Joder. ¿Genealogistas y cronistas reales se dio cuenta de un incesto tan claro? No estaba tan claro. Ana Mení no fue diciendo por ahí que sus gemelos eran bastardos, porque la familia del marido entonces los hubiera desprovisto a ella y a los hijos de escudo, títulos y posesiones. Por supuesto que surgieron rumores y rondaron hostilidades, y no solo entre la plebe. Para Calance, contaminada por el incesto, hubo que buscar marido en el lejano Evin, donde no habían llegado los rumores. Oh. Añade a tu, pirámide, a tu pirámide otras dos manzanas rojas, Enid el... dijo Margarita. Ahora, de acuerdo con la certeza observación de doña Sir, ha resucitado Gendelara. El resucitado Gendelara se deslizó ágilmente por la línea femenina. Sí. Esta es Paveta, la hija de Calance, e hija de Paveta, Cirilla. La única heredera de la antigua sangre es est en este momento, la portadora del Gendelara. ¿La única? Preguntó en voz alta a la de Tancarville. «¿Estás muy segura de ti misma, Enid? ¿Qué es lo que quieres decir?» Seala se alzó de pronto, extendió sus dedos cubiertos de anillos en dirección a la, pa a la pátera y obligó a levitar el resto de las frutas, agitando y convirtiendo en una confusión multicolor todo el esquema de Francesca. «Esto es lo que quiero decir», dijo Fría, señalando el caos frutal. «Porque estas son las combinaciones genéticas posibles, y solo sabemos de lo que vemos aquí. Es decir, nada» terror se ha vengado, Francesca. Produjo una avalancha de errores. El gen se mostró por azar, al cabo de cien años. Un tiempo en el que se pudieron tener lugar acontecimientos sobre los cuales no tenemos ni idea. Acontecimientos secretos, escondidos, borrados. Niños anteriores al matrimonio, fuera de él. Disposiciones secretas, incluso cambios de unos con otros. Incestos, cruzamiento de razas, sangre de antepasados olvidados que reviven generaciones posteriores. Para concluir. Hace 100 años tuvisteis el gen al alcance de la mano, incluso en la mano, y se os escapó. Un error, Enid. Un error. Un error. Demasiada esponte... espontaneidad. Demasiados accidentes. Poco control. Poca inje... injerencia en el azar. No estábamos tratando... Enid, Angliana apretó los labios. Con conejos que pudieran meter en una jaula, eligiéndolos en un parque. Fringila, siguiendo la mirada de Tris Merigold, vio como las manos de Jennifer se clavaron de pronto en los brazos taraceados de la silla. Esto. Esto es en el que... En, joder, perdón. Esto es lo que en este momento una Jennifer y Francesca. pensó febrilmente Tris, evitando todo el tiempo la mirada de su amiga. el cálculo. porque, por supuesto, lo que hacía tuvo algo que ver con parques y creadores de conejos. Sí, sus planes acerca de Ciri y del infante de COVID, aunque en apariencia inverosímiles, son totalmente reales. Ellas ya lo han hecho. Pusieron en los tronos a quienes quisieron. Crearon lazos y dinastías como deseaban, como era para ellas más cómodo. Pusieron en movimientos belleza, afrodisíacos, elixires. Los reyes y reinas se entablaron matrimonios extraños, a menudo morganáticos no sé lo que significa, a menudo contra todo plan, intenciones y tratados, y luego, a quienes querían tener hijos y no debían, les suministrarían secretamente medios para prevenir los embarazos. Aquellas que no querían tener hijos y era necesario que lo hicieran, en vez de los remedios prometidos, recibían placebos, agua con regaliz. De ahí provienen est todos estos parentescos tan inverosímiles. Calance, paveta y Ciri. jennifer estuvo envuelta en ello, y ahora lo lamenta. Y hace bien. Joder, si ella se entera de esto... Esfinges, pensó Fringila de Vigo. Esfinges talladas en los brazos de los sillones. Sí, esta debería ser la señal y el escudo de la logia. Conocido Conocimiento secreto. Silencio. Ellas son esfinges. Ellas alcanzan sin esfuerzo lo que desean. Para ellas era una minucia el, el casar a Covid con esa firi. Tiene, tienen tienen fuerza, tienen conocimiento y tienen los medios. El collar de brillantes en el cuello de Sabrina Glebisin vale tanto, quizá como toda la balanza de pagos del boscoso y rocoso Caedwen. Conseguiría sin esfuerzo todo lo que planean. Pero hay un obstáculo. Ajá. pensó Trismerigol. Por fin se comienza a hablar de aquello en lo que se convendría haber empezado a hablar del sobrio y frío hecho de que Ciri está en Nígar en poder de Emir, muy lejos de los planes que aquí est se está estableciendo. Y lo voy a dejar por aquí. Joder, yo creía que llevaba 20 minutos, pero no llevo 29, son muertos. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. Si os ha gustado, darle a like. Si queréis saber más cuándo voy a subir vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise. Y eh, poco más. Recordad que eso es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!